Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe y aquí estamos otra vez para hablar del jazz del siglo XXI con retrospectivas al jazz rap del siglo XX. Os recuerdo que Raíces y Frutos está integrado dentro de Esfera Jazz, una iniciativa de Alex García y Jazzteca, revista digital de jazz, un proyecto que aúna a más de 50 integrantes entre podcast, páginas web, canales de YouTube, para dar información sobre el jazz en habla hispana. Hoy nos vamos a 2012 para hablar de uno de los mayores talentos que han surgido en el jazz directamente desde Japón. Si eres uno de los mayores exponentes del nuevo jazz y además reúnes a algunas de las luces más brillantes de la nueva generación de jazz players, nace el disco Six Aces. Hablo de Takuya Kuroda, que ha vivido en Nueva York durante la mayor parte de una década. Está firmemente establecido dentro de la escena local y es más, en la época en la que grabó este disco, este Six Aces, estaba integrado, era el trompetista favorito de ni más ni menos que José James. Six Aces fue su tercer álbum como frontman y este lanzamiento de 2012 incluía 7 nuevas pistas originales con sonidos cercanos al soul, al hip hop y al blues que se agregan al jazz que ya destila de por sí Takuya Kuroda y su trompeta. El álbum se pone en marcha, el álbum arranca con un tema muy funk llamado Grappa. El saxo se repite a lo largo de todo el tema con un ritmo muy funky que nos engancha. Y ya no nos deja ir durante los casi 3 minutos y medio que dura la canción. Con este primer tema ya estás enganchado para el resto del disco. Suavemente nos dejan ahí y llegamos a Jafro, que es un ejercicio de post-bop, una de esas ramas del jazz, donde Takuya Kuroda desata un solo totalmente energético de trompeta, muy bien acompañado por Jalal Sawyer en el saxo tenor y ni más ni menos que Corey King en el trombón. Es una, me parece un tema, un track asesino de neuronas de principio a fin. Y sumergidos en este estado de ánimo, de repente nos suavizamos con una balada llamada Piper Caramel. 10 minutos sublimes en los que Takuya Kuroda se pierde en la melodía de su banda para luego regresar de repente de forma contundente y firmar un final apoteósico. En Red Corner, Takeshi Obayashi, que es otro musicazo de jazz japonés, mucho ojo a la escena jazz en Japón, cambia el piano, que es el instrumento que suele tocar, por los cálidos sonidos del Rhodes, uno de los mejores sonidos que existen, si se me permite decirlo. Inmediatamente llega Bark Dumb Beast, que me parece como una canción, un número de soul en un club nocturno, o más bien blues. Y el álbum cierra con la canción que le da nombre, Six Aces, una melodía que está ahí en pleno territorio entre el neo soul y el hip hop, y que tiene esa cosica, tiene esa vibra similar a las cosas que estaba haciendo en ese momento Takuya Kuroda con José James, como por ejemplo el temazo Trouble, donde la trompeta que se escucha es de Takuya Kuroda, uno de los mejores temas de José James y uno de los mejores temas del jazz moderno sin duda. Cierto es que Six Aces fue eclipsado por Rising Sun, el discazo que publicó más tarde en 2015 Takuya Kuroda con Blue Note Records, pero en su momento ofreció una evidencia más clara todavía del talento de Takuya Kuroda como compositor, como frontman y como intérprete. 100% recomendable. Como siempre, os dejo aquí abajo información sobre el disco, os dejo vídeos, os dejo cositas que sé que os gustan para que os empapéis un poquito más de todo esto. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a like y os suscribís al canal si no estáis suscritos o suscritas. Y si no os ha gustado el vídeo, pues le dais a dislike, que para algo está ahí el botoncito. Nos vemos la próxima semana aquí en Raíces y Frutos. Sed buenos, sed buenas, disfrutad mucho del jazz, disfrutad mucho de este Six Aces de Takuya Kuroda. Mi nombre es Javier Sabe y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Paz. Yeah.